Escuchan testimonios desgarradores de los sobrevivientes de la guerra civil que desangró a ese país hace ya casi 3 décadas. Pero queremos decir están compartiendo con el Congreso las aberraciones que vieron y que los marcaron para siempre. Como María Recinos, quien dijo, creció oyendo el estruendo de las bombas y balas y no se puede borrar un asesinato atroz a manos de los soldados. Y agarraron la otra que tenía 8 meses de embarazada. Sacaron un cuchillo de uno grande, la rajaron, le sacaron el niño y lo aventaron para arriba y cayó y saltaron el niño en el cuchillo. Hoy ha sido el último día de testimonios que servirán de fundamento para la nueva ley de reconciliación que prepara una comisión parlamentaria. María espera que esa ley incluya castigos para los asesinos de sus familiares. Brian falleció hoy a los 41 años cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto